La crisis entre los ex empleados de la operación del Metro de Santo Domingo y la Oficina del Reordenamiento del Transporte se recrudece con la continuación del paro por tercer día consecutivo por parte de los 70 operarios, mientras que la OPRED canceló a un grupo de 16 personas, incluidos los voceros Luis Miguel Peña Custodio, quien era conductor del tren. La razón: conveniencia en el servicio, y Jerónimo Encarnación. Y sucede, el día de ayer a mí me cancelaron, yo ayer fui a firmar mi carta de desvinculación y hubieron muchas irregularidades en eso. Por ejemplo, en mi contrato dice que mi puesto es de carrera administrativa. Yo no soy responsable de que la institución no haya hecho el proceso que correspondía en ese entonces para colocarme en carrera administrativa. Y también mi contrato dice que para desvincularme tienen que avisarme con 15 días de antelación. Los empleados del metro tienen un listado de 5 puntos en su protesta, pero en el fondo de los 2 puntos básicos son los pagos de retroactivos y los pagos a empleados que han sido desvinculados de la institución. Pero se están presentando situaciones que están afectando a los usuarios y no tiene que ver con nosotros. Nosotros presentamos una documentación informando que íbamos a ir al paro por las desvinculaciones injustificadas del viernes pasado, a pesar de que el 14 de enero se había firmado un acuerdo, el director del OPRED, Rafael Santos, en presencia del director del MAP, que también firmó ese acuerdo, en el cual en su punto 7 decía que no iban a haber desvinculaciones injustificadas ni represalias. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Estos son represalias. Las operaciones del Metro de Santo Domingo se realizan de forma normal, sin ningún contratiempo, pese a la cantidad de empleados que no realizan la labor. Les informó Ismely Santos.